altitude. Warning. Gamma. Counter. Far flare. Low. Out. Lock. Uno, ¿me copias? Bingo. Beta. I am. Te copio, Topper. Acuérdate de cambiar los códigos en la bomba porque ahora los fuse cambiaron, ¿ok? Dale. Vos pregunto, ¿me decís el fuse Sí, el fuse, y no me permite el 1670, así que voy con el 1670. Check en interna. Good check. Check. Gol de Brisei, radio check, procesen aquí. Gol para UCI 5 de 5. Senaki UCI 1, listo para rodar. Informo que tenemos del toque, no responde frecuente. Gol 3 y gol 1 ya estamos listos. ¿Quiere que vaya saliendo primero nosotros? Sí, procedan gol 1, 2 y 3 a su destino. Recibido. Grupo FOR, ¿está listo? Chevy reportando frecuencia. Recibido Chevy, 5 en 5. Ford está en frecuencia. Dígame, aquí call. Negativo, Ford, Ford.
con 1, interrogo, ¿cuál es la pista de despegue? Porque la tercera no me la dice. 2-7. Perfecto. ¿Quién es el F-18? Seguro que se me puso al frente. Van a tener que reiniciar la misión, ¿eh? Hay un F-18 que está mal ahí. Dos. ¿Estás en la frecuencia de pista? ¿Estás en la frecuencia de pista? Estoy en cena aquí. ¿Están hablando de reiniciar la...? Sí, escuché, pero no sé si es seguro ya. Yo no veo nada, pero no sé. Todos listos por los dos.
Grupo UCI rodando. Grupo Ford, Grupo Col. ¿Listo? Dos, listo. Esperamos a que salgan los demás. Culo 1, operación aquí, interrogo. ¿Están en pista? Hay un F-18 que no tiene desplegadas las alas. Está Navy. Totalmente. Aquí con 1 y con 2-3, vamos moviéndonos para crecer en pista, aviso. Copy, con. Chevy consulta UCI y Ford. ¿Vuelos de que ya despegaron? ¿Son vuelos que ya despegaron? Me parece que ya dejaron la frecuencia de la pista. Sí,
quilombo, vecino, salió cualquier cosa. Menos mal que dijeron, Colt, Uzi, Ford. Creo que el taxiway que tenemos que tomar es si seguís derecho y doblas a la izquierda, deberías estar en ese camino. A tu una. Creo que te veo. Creo que veo una carta. Estoy adentro de un hangar. Sí, yo veo todos los hangares cerrados. Bueno, quizás es solo eso. Veamos si salgo a ver si me ves. Si yo tuve que reconectar, probablemente salgo de eso. Ya estoy fuera. Te veo. Chevy Colt status. Informo que solamente voy a estar operativo yo mismo, Col 1. Informo que ya estoy llegando a cabecera. Copy, acabo de ver un Tomcat atrás tuyo. Me parece que sale con vos. Para que no me respalde. Yo pensaba que esta gente volaba más que yo. No seas malo. Qué rota que están las sombras, de acuerdo a donde miro me aparecen o me desaparecen sombras de delante de la cara. Se llama cámara Curie. Creo que ya estamos como para ir, ¿no? Me parece que somos los últimos. Informa Polo 1 en cabecera. Chevy, taxi a pista 27. Con 3, despegando. Col 1, corrijo. Col 1 en el aire. Informo que no tengo comunicación con el Tomcat. Abandono frecuencia y paso general. Copy, saludos.
Me molesta que si estoy muteado de Discord me siga haciendo los ruiditos de cuando se desconecta y desconecta gente. Me arruina todos los videos. Mal. Chan, 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 chan. Literal, boludo. Vamos hasta cabecera y esperemos que la Navy se decida despegar. Te escucho. Lo amenacé. Qué gigante que es el Tomcat. Colt, Chevy, correjo, tomando pista 2-7 para este. Tomo el lado izquierdo. En posición. Chevy para despegue 2-7, giro derecha rumbo 9-0. Uno role. Dos rolling. Epa. Pensé que era con afterburner, ¿no? Viera, no pasa nada. Miramos derecha. Estoy justo encima tuyo, cuidado. Visual. Call cambio de frecuencia. Ay, qué mala formación que estoy siguiendo.
sol de mierda. Chevy reportando frecuencia. Aquí Gol, 5 y 5. Twist blind. Visual. Ford Warrior. Ay, qué sol molesto. Ford Warrior, ¿alguien en frecuencia? Copy Chevy. Vamos a mantener 200 hasta que consigamos un poco más de velocidad. Dos. Warrior 4, cambiando frecuencia de tanque. Estaba justo en eso. Thank you.
velocidad? Parece que vamos lento. Uno, informo que procede a cambiar frecuencia. A con. Hasta el saco. Sí. Formado a la derecha. Repetí, dos. Formado a la derecha. Ah, sí, sí, te vi, te vi. Mira, pues, te quiero probar algo. Los dos, 57, cambia frecuencia, tanker, arco 1-1.
cada vez que miro estás más cerca, muy gracioso. Chan 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 chan. Vale. Tenemos justo las 12, vamos a cambiar de frecuencia. Chevy cambiando frecuencia, Texaco. Columna abasteciendo. Chevy 2, check-in en Texaco. Copy. Colt 1-2, acelera un poquito y viramos a la izquierda. Warrior Ford. Warrior Ford. Chevy. Transfer complete. Columna de transferencia completa, me retiro del tanquero. Todo subido, Chevy. Warrior Ford. Chevy, aquí Col 1. Informo que termina el abastecimiento. Todo subido, el tanker, Chevy. Me retiro. Copy, Chevy, saludos. Abandono frecuencia. Vamos a acelerar un poquito más. Icolo 1-1, informo que ya tenía abastecimiento, procedo a dirigirme hacia el B-52. Color 1, interroga, ¿a qué altitud está el B-52? Buena pregunta.
1, 2. Aterrizaje visual. Visual. Comienza acelerando un toque. Estoy en trail, una milla atrás aprox. Muy rápido. Aquí Columna informó, tengo contacto visual del B-52. Recomiendas acelerar bastante, ¿no? No a la velocidad que... ¿Cuánto de indicada? Indica 4.30, pero yo te digo 3.30. Warrior, Ford. Chevy 1, rolling in. Warrior Ford. Chevy Ford. Está en 100 frecuencia. Chevy 2 tomando posición de observación.
Col 1, informo que ya estamos en formación 052. Aquí Cold, informo que el B-52, informo que sale de holding. Procedemos con la escoltación. ¿Qué le costaría avisar? Waterford, detectamos el enemigo, procedemos a atacar.
Warrior, Ford. Aquí con informo, pasó a Weapon 3, pasó para Weapon 4. Una gran putada. Cantate una canción. ¿Escuchaste el video de Boom Operator? Ese tema viejo de los 80s. Mood Operator. Mood aquí, Gold Operator 3, tenemos, bueno, hay gente que hizo una versión así, pero del tanker. Y piloto de verdad, ¿no? Y le canta al tanker mientras está haciendo refueling. Le canta el Boom Operator. Boom Operator. Y tiene toda una letra sobre que lo perdone, pero es la cosa más jodida que hizo en su vida y todas cosas así. Pam 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 pam. Hay que ir con uno, ¿alguien me copia? Call Chevy. De forma tenemos 27, con el B52.
mental under tension. Taking me to the touch and go. Highway to the dangerous. No, te no fuiste a la Navy. Sabía que había canciones selectas. Mira, hijo de mi puta. Uy, ¿qué es eso? Estoy diciendo se retira del 52. Formando sobre derecha, 1. Ok, le pido y entro yo. Había alejado un poco. Y conmigo ahí, si te vi. Ay, maldito, empezó a doler. ¿Cuatro de UCI 3? Ready, free contact. Clear contact. Warrior de UCI 3. Warrior lo están llamando desde que empezó la misión y todavía no respondió una sola. Me parece que Moro no sabe que él es Warrior. MiG 29, rumbo 15. Yo les respondo porque no sé si qué necesita. Ouch, 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 ouch. Ay, me olvidé de poner fuel en el jugo. Fuck. Oh,
Padre Spike, F-16. Bueno, que estamos viendo el Weapon 5. Tenemos un B-31 al lado. Yo lo siento. ¿Tienen información del MiG-29? Warrior, warrior. Ay, madre mía. Paso a la derecha del tanker. Estoy a tu derecha atrás. Aquí forma con uno, acá hemos destruido bandidos. Ok, paso por tu izquierda. Dos. Check-in en interna. Uno. Pasamos bien por los waypoints. Ok, me formo. Vamos a mantener esta altitud o vamos a subir más. Yo iría a 25. Warrior de UCI 3. Copy 25. Al ataque, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Atacamos juntos o uno orbita y el otro ataque y después cambiamos? Lo más coherente sería que uno orbita y el otro ataque y vemos la situación. Si nos sobran bombas, vamos al aeropuerto. Cambiado. Grupo UCI, ataque exitoso, volviendo a la base. Peleamos en 26. Repita información. Y medio. Aquí Cole informó, el escoltamiento fue exitosamente. Procedemos a nuestras posiciones de CAP de Weapon 7 y Weapon 8. ¿Cómo copiar? Copy. Pasando a 1000.
Mantengo un poquito de distancia, así puedo operar el sistema más tranquilo. Warrior 4, eliminamos la radio y eliminamos a los enemigos. Dos. Same. Chevy acá, Spike 19. Rumbo norte. Acá, acá, Echo 3, quedo solo en la CAP. Dos.
armamento defensivo, me parece. No está indicado. Fencing. Cielo. Chevy Cap, Spike 29 al oeste. Tenés alguien que te pasó por abajo que no sé si es Brandy o no, eh. Lo veo. Es Brandy. Warrior. Warrior no está en frecuencia, Ford. Algo me dice que vamos a estar sin cap. Sí, sí, el F-16 era el que se estaba yendo, era el, creo que el único que quedaba. Me contestó el 127, pero me tiró clean. Me están dando el slew del TGP. Si tenés el CCIP, debe ser eso. Ya pongo para el waypoint 0 yo. Evitamos 4, tratemos de encontrar al tren del waypoint 5 y 7. Orbitamos más o menos. Copiado. X-Men 1, Ford 1-2, request bogey dope. Ford 1-2, Ford clean.
La bola que está clean. Veo un 29 ahí en el RWR. No, hijo de puta, ¿no? Yo creo que encontré la vía, pero no estoy seguro. No, es una autopista eso. Ahí está. Sí, tengo visual con la vía, pero todavía no con el tren. Si mirás el terreno, el Waypoint 5 está cerca de una ciudad y los campos yendo en la dirección del Waypoint 7 están como cortados por una línea. Yo estoy tratando de recorrer la vía, pero se me está complicando con los ángulos. Pero de última sigo buscando en la vía y si lo encuentro te paso un Marpoint. Tengo un convoy de BTRs. Está cerca entonces.
Tali el tren. Ahí te mando. Yeah. ¿Te llegó? Marpoint 500, ¿puede ser? Sí, te quedan 500, elegilo como steer point y ahí deberías ver seguir la vía y lo vas a ver. Okay, running in. Chevy, contacto con el objetivo. Running in. Cuidado de los radares enemigos. Copy, no le está dando bola. Voy a hacer una corrida alineado con las vías, dirección de norte, de oeste a este. Copy. Como bombardear un aeropuerto. Se alinea lo toque por las dudas. A menos que la tengas perfecta. Voy a tirar dos bombas nomás. Ay, lo perdí. ¿Por qué pista va a ingresar el grupo F-18 que va a aterrizar? Running in. Creo que Jack. Jack, los últimos vagones siguen andando. Hago otra pasada. Adelante. Dale, me parece, a la computadora. Copiado. Running in. Bombs away.
Engaging Bandit 269 por 31 y 29 por 2. ¿Necesitas ayuda o sigo tirando acá? Si lo destruís, pedí. Si no, déjalo. Le tiré y se sigue moviendo. ¿Voy? Me parece que ya fue, venite. Trepando. Bloqueado. Fox 3, cranking right. Splash one. Good splash. Chevy splash one, B29. Parece que estamos clean. El segundo grupo de bombas no vi humo. Vuelvo a buscarlo. Dale, hago un último ataque, me quedan dos bombas más. Dale, dale. Los BTRs están cerca, voy a tratar de ingresar por el lado opuesto de los BTRs.
Ataque a los PTR. ¿No querés guardar para el tren por si yo no lo rompo? Tengo todavía las 6, así que... Igual dale, te espero, te lo guardo. Roninin, esta voy a probar a alinearme bien derecho con el tren, a ver si eso maximiza chance o no. Dale, IBTRs. Malditos IBTRs. Estoy bien alineado. Vamos a wait. Me parece que no soy. Voy. Intento darle a la computadora. Trepo y me quedo orbitando. Esta última la cagué porque tiré bastante inclinado las bombas. Inclinado de roll. Sí, sí. Uno, running in. Vi las explosiones, pero me parece que no le pegó. Eso fue directo, no tiene daño, me parece. Tomámoslo como misión cumplida. Ocho bombas y no recibieron ni nada de daño, boludo. Spike 11. Spike 11. Sí, estoy en el bordecito, girando. Ok, a mí me quedan todavía bombas, pero... Se las voy a tirar todas al tren, ya fue. ¿Qué mierda es que os parece? Van 4 al tren, running in. Eso fue impacto redirecto y no le hice nada. Listo, misión completa.
soldado. ¿Volvemos entonces? Yes, sir, vamos a volver. Te vamos a 25. Reagrupamos por Waypoint 4 aproximadamente. Copiado. Está intenso el S11, ¿eh? Insoportable. Terminal 5 millas. Dale, doblo tarde, así me pasa más fácil. Creo que ya veremos más. Quedamos nosotros y Topper nomás, que Topper salió con F-15 desde hacer cap. Sí, me imaginé porque estaban todos saliendo en el disco. Atención con el terreno, estoy ya de camino a Waypoint 3. RTV al día. Sí, nos reportan contacto a la derecha. ¿Qué velocidad tenés, uno?
2, fuel state. 6800. Excelente, vamos a pasar directamente de waypoint 3 a los 1, perdón. Me quedé un poco atrás, pero te sigo, estoy unas 6 millas. Copy, yo perdiendo velocidad lentamente, así que no se alcanza. Se acelera un toque, así me alcanza más rápido. ¿Viste qué ruido que le metieron ahora al APG-66, boludo? ¿Qué ruido decís? Contactos fantasma. Ah, yo pensaba sonido. Sí, ya me engañé un par de veces hoy. Te paso el waypoint 3. Aquí 21X. Puse el TACAM de Senaki para ver dónde está, pero todavía no tengo señal. ¿Vos tenés? Puro sin señal. Pasando a waypoint 1. Miro por derecha. El Senaki no estaba exacto en el 1, ¿no? El 1 estaba el primer punto después de Senaki, o estoy acordándome mal. Estás en la razón. Pero desde 1 ya vamos a tener de acá.
Claro, de eso. No deberían joder. Soy yo. Sí. Sin frecuencia atacan a 40 y pico de millas. Claro, ¿no? Ah, mira, hay un contacto de Datalink que está en el piso. Eso debe ser donde estás en aquí. Cambié ataque en 3 en vez de 2-1. ¿3-3? 3-1. Ah, 3-1. Tango Sierra Kilo. ¿Velocidad? 340 grados. ¿Viste que el chaval ataca? Está mal en el gráfico. Sí, ya enganchó. Y por la distancia, eso parece que es donde está el coso de Datalink. Tenemos a las 12 visual. Se acelera y bajo. Yo estoy formado cerca tuyo. Cambiando frecuencia, será aquí.
Chevy Sena aquí, entrando para pista 27. Dale. Ok, ya se aceleró. Bajo expedito. ¿Entramos juntos o por separado? Vamos juntos y nos separamos en el último, en final. Bueno. No llegué a frenarme tanto como vos. Paso por abajo y me formo a tu derecha. ¿Por abajo? Sí, por atrás. Turning base para pista 27. Traen afuera. Sí, sí, vengo haciendo el mismo patrón, pero una milla atrás con él. Tengo la izquierda, si puedo.
Touchdown. Por derecha para sacar pista taxi derecha. Dos. Estoy un poco oxidado con el Viper, dice cualquiera en el aterrizaje. Le pasa a los reales, así que... Metemos acá la entradita de un hangar y listo. Dale. Toma la derecha. Mirando para este lado. No, tarde. Muy por el medio. Vos podés. Good enough.